Ropa, el libro, mira, el libro, siempre, acuérdate. Pero antes de eso, le mando un saludo ya a la gente allá que están inventándose para ahorrar. Y yo fortalezca y los ayude y con un espíritu de fortaleza grande y espíritu de oración para que rompan y tengan una victoria hoy gigante. Que estén ayuno, que yo le doy una victoria gigante en lo que sea. Mira, hay una cosita aquí que yo quiero compartir con ustedes. Mira, dice, esto dice en Hechos, donde nació la iglesia, de Jesucristo, con Pedro, mira, dice, porque Juan ciertamente, dice capítulo 5, capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es para los. Dice el antifuego. Ese es para esas iglesias aquí, en este país, que no saben. No hay manifestación del Espíritu Santo y fuego, del Espíritu Santo. Tiene que ver la administración del Espíritu Santo en ese lugar. Si no está eso ahí, salga de ahí, mi hermano. Si no está el bautismo del Espíritu Santo, salga de ahí, mi hermano. Qué iglesia que sea, qué iglesia que sea, salga de ahí, mi hermano. Vaya a una iglesia donde esté el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Tiene que estar en la doctrina de Jesucristo. Si no está, fíjate. O dice otra cosa más. Capítulo de Hechos, dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Pentecostés, no dice Catolicés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, no dice Catolicés, estaban todos unánimes, juntos. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas. Si no está las lenguas tampoco en esa iglesia, salga de ahí, mano. Todas esas cosas que está pasando aquí, si en esa iglesia no está esto, salga de esa iglesia, mano. Y como de fuego, dice, repartidas como de fuego, aceptando el sobre cada uno de ellos. Si no están las lenguas, es dice este libro, dice King James, el que sea la King James Reina Valera, dice todo eso, mano. Todas las Biblias, a mano que la Biblia que tú hagas, y si tú hiciste esa Biblia, tú la escribiste, tú mismo hiciste eso, usted dice la Biblia, que el que la quita la añade, su nombre lo estará en el libro de la vida. Usted se está metiendo mucho el libro. Papá Francisco es un hijo del diablo, mano. Papá Francisco es un hijo del diablo, mano. Te lo digo. Yo me quiero enfrentar a ese. A todos los católicos me quiero enfrentar. A todos ellos en el planeta. Con todos ellos me quiero enfrentar. Con todos los católicos del mundo me quiero enfrentar. Usted está mal, mi hermano. En Colombia donde crea, usted en Cuba donde sea, usted está mal. En Venezuela donde crea, usted está mal, mi hermano. Es este libro. Si usted no lleva este libro como él, usted está mal, hermano. Como es, hermano. Usted está mal, hermano. Ah, mira una cosa. Hay uno ahí. Un programa ahí, de un show. Ese lo estoy velando yo, ¿sabes? También. Es un charlatán. El hijo del diablo ese. Es un charlatán, hijo del infierno mismo. Eso se lo va a llevar el diablo si sigue así, hermano. Ese. Le espera un infierno a ese, un infierno ardiente a ese, ya que siga. El engabanado ese que tú engabanado ahí del show ese, es un diablo, mano. Es un pichón de diablo aquí que está aquí, norteamericano ese. Es un diablo, mano. Lo estoy chequeando y mirando. Es un charlatán. Ya que se meta conmigo. Claro que se meta conmigo.